Hay una doble celebración en el campo mundial. Hoy fue, o hoy sigue siendo, el Día de la Alegría. Un día para renovar ese pensamiento de que es mejor estar feliz que estar rumiando nuestros problemas, enojados, en crisis, en estrés. Dice la Biblia que es buen remedio estar feliz, así que hagámosle caso. Pero también hoy es un día que se conmemora, se promociona el ARNA, el ácido ribonucleico. ¿Qué es el ARNA? Bueno, es ese brazo ejecutor del ADN, el código genético, que está en el núcleo celular. Como dicen, en el lugar, en el sanctum sanctorum de la célula. Ese es el ADN. Para ejecutar todas las instrucciones del funcionamiento en la vida de las células, de cada una de nuestras células, está el ARN, es el mensajero, el ejecutor, principalmente a nivel de unos cuerpos celulares que se llaman ribosomas, donde se fabrican las proteínas, esas moléculas, esas estructuras que en gran medida conforman los contenidos de la célula, las estructuras y las principales funciones celulares. Así que el ARN es sujeto, tema de estudio de muchos de lo que ahora se conoce en la ciencia como los ingenieros biomoleculares o la ingeniería biológica. Es un riesgo. Es un riesgo modificar lo que el código genético ya es tal cual es. Se ha usado el ARN como un medio para estimular la producción de anticuerpos con estas nuevas vacunas de esta pandemia que todavía seguimos sufriendo estragos, ya con menos letalidad, pero dejando algunas lesiones, sobre todo de tipo neurológico, que le llaman post-COVID. Entonces, estos virus que actúan alterando justamente a nivel del ARN la estructura celular para reproducir más virus, a estos niveles es que actúan las vacunas. Pero también, insisto, es un riesgo manipular porque hay una alteración en un factor de millones de reacciones químicas que no podríamos tener el control absoluto. Eso solo tiene el Altísimo. Así que por eso me animo a, si queremos mejorar nuestro código genético de manera más natural, es a través de la nutrición. Una adecuada nutrición, un adecuado estilo de vida, en donde consideramos siempre suplementos que estimulen la producción de una molécula que se llama glutatión. Es importantísimo. Te invito a que revises los enlaces de este video, donde te pongo ahí acceso a temas relacionados con lo que estamos platicando ahora. El próximo video hablaré de la importancia de la lactancia materna, que también durante esta semana es motivo de impulso. Muy importantísimo la lactancia materna. Bien, hasta la próxima.